Hola y bienvenidos a esta semana de inglés. Hello, welcome back to this English time for you. Yo soy Fabiola Valle Umaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, comunicación, campo de conocimiento, inglés. El día de hoy vamos a ver can en nuestro tema para noveno grado, using can. Lunes 14 de septiembre del 2020. Si ustedes recuerdan, ya lo habíamos visto como un modal. Expectativas de logro: conocer el uso de can y la estructura gramatical de can. Contenidos: oraciones utilizando can. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos can, cómo se utiliza el tiempo, que se puede utilizar en presente o present, y pasado en past. Ahora bien, si ustedes pueden ver en su forma pasada, can cambia completamente. Tenemos la forma afirmativa e interrogativa en el presente, utilizamos can, en el pasado could. Forma negativa, cannot, y forma negativa en el pasado, could not. Ahora bien, la forma negativa también puede utilizarse de forma contraída. Tenemos can't y tenemos couldn't. The verb can only has two forms, one for the present and one other for the past. For the tenses that lacks the use of can, the verb to be able can be used, which has complete conjugation. Si ustedes escucharon, tenemos el verbo can, como ya les había dicho anteriormente, está solo se encuentra en dos formas, pasado y presente. Cuando utilizamos estructuras u oraciones en las cuales el uso de can no es posible, nosotros utilizamos to be able, el cual tiene diferentes conjugaciones. Por ejemplo, tenemos ahí el primero con el uso de able, to be able to. Entonces, they won't be able to play. Como ustedes pueden ver en la pantalla, ellos no podrán o no tendrán la posibilidad de jugar. Entonces, tenemos todos ahí la oración. Vamos a leerla juntos. They won't be able to play. Muy bien, una vez más. They won't be able to play. Muy bien. Hay que recordar también que cuando nosotros utilizamos el can, y en este caso el be able to, el verbo queda en su forma base, como ustedes lo pueden ver. Siguiente ejemplo, I haven't been able to sell it. Yo no he podido o no he tenido la posibilidad de venderla. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, seguimos utilizando able to. Vamos a leer todos juntos la oración. I haven't been able to sell it. Muy bien, una vez más. I haven't been able to sell it. Excelente. Most important uses of can. Tenemos algunas utilizaciones o la forma como podemos utilizar can, que son unas de las más importantes. Número uno, can do something. Cuando hablamos de algo que podemos hacer. Si ustedes ven el primer ejemplo, I can't open this bottle. Podemos decir cuando hablamos de algo que yo puedo hacer y de algo que no puedo hacer. Entonces tenemos el primer ejemplo en forma negativa. Puede ser I can't open this bottle o podríamos tener I cannot open this bottle en su forma larga. ¿Qué nos da a entender la imagen? Yo no puedo abrir esta botella o este bote, como ustedes quieran llamarlo. Entonces vamos todos juntos a leer la oración. I can't open this bottle. Muy bien, una vez más. I can't open this bottle. Excelente. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos de una forma afirmativa. La anterior era de forma negativa. Ahora lo tenemos de forma afirmativa. This car can reach 220 kilometers per hour. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que este carro ora. Entonces tenemos ahí la oración. Si ustedes se fijan en esta oración y en la anterior que vimos, el verbo está subrayado y siempre va a ir en su forma base. Entonces vamos a leer todos juntos la oración. This car
Cambridge to 20 kilometers per hour. Muy bien, ahora para decir los 220 podemos decir 220 o 220 en dos separadamente. Muy bien, una vez más vamos a leer la oración. This car can reach 220 kilometers per hour. Muy bien. La segunda uso del can sería know how to do something. Cuando nosotros sabemos cómo hacer algo, no necesariamente lo podemos hacer, pero sí cuando sabemos, o sea que tenemos la posibilidad. Entonces el primer ejemplo sería I can swim. Yo puedo nadar. O sea que nosotros podemos hacerlo y sabemos cómo hacerlo. Entonces tenemos el primer ejemplo. I can swim. Yo puedo nadar. Vamos a leer todos juntos la oración. I can swim. Una vez más. I can swim. Hay que recordar que es swim y no swing, porque son dos palabras completamente diferentes. Entonces, vamos a leer nuestra oración. I can swim. Perfecto. Siguiente ejemplo. I can't speak French. Si ustedes ven ahora, tenemos una oración negativa. I can't speak French. ¿Qué nos está tratando de decir? Yo no puedo hablar francés. Muy bien, una vez más. I can't speak French. Perfecto, ahora todos juntos. I can't speak French. Muy bien. Siguiente ejemplo, ahora lo tenemos de forma interrogativa, que quiere decir pregunta. Vamos a hacer preguntas. Si ustedes ven la diferencia, para la pregunta nosotros iniciamos con el can, luego va el sujeto y luego el verbo. En las oraciones es lo contrario, primero va el sujeto, después el can y después de can va el verbo. Entonces vamos a leer nuestra oración. Can you dance tango? ¿Puedes bailar tango? Muy bien, vamos todos a leer la oración. En este caso, nuestra oración interrogativa. Can you dance tango? Muy bien, una vez más. Can you dance tango? Muy bien, ahora y para responder cómo sería, tenemos dos opciones. La forma afirmativa, donde digo yes, I can. O la forma negativa, que es no, I cannot o no, I can't. Muy bien, siguiente. Tenemos ahí un pequeño información. Can means knowing only in the sense of having the ability to do something that has been learned. ¿Qué quiere decir? Que can significa saber algo en el sentido de tener la habilidad de algo que ha sido aprendida. In the sense of having knowledge or something, the verb use is to know. Cuando estamos hablando en el sentido de que tenemos el conocimiento de algo, pero no necesariamente lo podemos hacer, el verbo que utilizamos es to know. Tenemos el primer ejemplo ahí. We know you're vegetarian. Nosotros sabemos que tú eres vegetariana. Ahora bien, si ustedes ven ahí, nosotros es de saber, no es que podemos hacerlo, sino que tenemos el sentido de el conocimiento de eso. Entonces vamos a utilizar el verbo know. Vamos todos juntos a leer nuestra oración. We know you're vegetarian. Muy bien, una vez más. We know you're vegetarian. Excelente. The verb to know can only be used to express the ability to do something, then build with how to. El verbo to know se utiliza para expresar la habilidad de algo, pero solo con el how to, o sea, que cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos al primer ejemplo. He knows how to dance. Quiere decir que ahí estamos dando el conocimiento de que él sabe hacer algo. Entonces, tenemos nuestra
Otra oración, he can dance. Si ustedes ven, tenemos dos diferentes. En la primera, he knows how to dance. Nos está dando a entender, él sabe cómo bailar. Mientras que en la siguiente oración, he can dance, él nos está diciendo, él puede bailar. Entonces tenemos ahí dos diferentes opciones. Una, cuando nosotros damos a entender que sabemos cómo hacerlo, y en la otra, cuando ya referimos que podemos hacerlo. Entonces tenemos la primera oración, vamos a leerla juntos. He knows how to dance. Muy bien, ahora nuestra siguiente oración. He can dance. Perfecto, una última vez. He knows how to dance. He can dance. Muy bien. En el siguiente ejemplo tenemos ahí to express ability in the future is used to be able to. Cuando nosotros vamos a expresar una habilidad futura, utilizamos nuevamente be able to. Entonces tenemos el primer ejemplo. I'll never be able to buy a new car if I don't save money. Yo nunca seré capaz de comprar un carro nuevo si yo no guardo dinero o ahorro, como ustedes quieran poner ahí. Si nos vamos a if I don't save money, literalmente sería si yo no guardo dinero. Pero si lo traducimos mejor, sería si yo no ahorro. Entonces tenemos ahí la opción de cómo lo vamos a traducir. Vamos todos juntos a leer la oración. I'll never be able to buy a new car if I don't save money. Okay, una vez más. I'll never be able to buy a new car if I don't save money. Muy bien. Ahora en el 3 tenemos request, cuando nosotros pedimos algo o queremos pedir algo. Entonces tenemos el primer ejemplo, can you buy me a drink? Si ustedes se fijan, cuando utilizamos con request, no son oraciones, sino que lo hacemos de forma interrogativa. Entonces tenemos ahí nuestra primera pregunta, can you buy me a drink? ¿Me puedes comprar una bebida? Entonces vamos todos juntos a leer la pregunta, can you buy me a drink? Muy bien, ahora bien, ¿cómo responderíamos a ella? Tenemos dos opciones. Yes, I can, de forma afirmativa, o no, I cannot, de forma negativa. Vamos a leer una última vez nuestro ejemplo. Can you buy me a drink? Muy bien, siguiente ejemplo. Can I ask you something? ¿Podría hacerte una pregunta o podría preguntarte algo? Tenemos la opción ahí en la forma de traducirlo. Entonces vamos todos juntos a leer nuestra oración interrogativa. Can I ask you something? Muy bien, una vez más. Can I ask you something? Muy bien, recuerden que siempre van a tener dos opciones de respuesta, si la respuesta es afirmativa o la respuesta es negativa. En este caso sería yes, I can o no, you can't. El número 4 sería utilizar el can with the verbs of perception, con los verbos de percepción. ¿Cuáles son esos verbos de percepción? Como ustedes pueden ver la imagen, tenemos ahí la vista, el oído, el olfato, el habla y el touch. Tenemos ahí, como ustedes pueden, algunos de ellos. En este caso vamos a dar solo tres ejemplos. Es to feel, sentir, to see, ver, y luego to hear, escuchar. Esos solo son tres sentidos que estamos utilizando nosotros ahorita. Recuerden que faltarían dos más. Entonces tenemos ahí, it is usually used without to. Can plus infinitive. ¿Qué quiere decir? Que nosotros utilizamos los sentidos de percepción con el can más el verbo, la forma base de este verbo, sin utilizar el to. Tenemos el primer ejemplo. I can feel you close to me, but I can't see you.
Yo puedo sentirte cerca de mí, pero no puedo verte. Entonces tenemos ahí las dos opciones. Vamos todos juntos a leer el ejemplo. I can feel you close to me, but I can't see you. Muy bien, una vez más. I can feel you close to me, but I can't see you. Muy bien, excelente trabajo. Ahora vamos a la siguiente, other uses of can. Tenemos otras utilizaciones, otras formas de que utilizamos el can. El número uno, can in the sense of permission. Cuando utilizamos can en el sentido de pedir permiso. Entonces tenemos ahí in interrogative and negative sentence and in the prohibition. Cuando lo utilizamos en oraciones interrogativas y negativas y también para prohibición. Entonces tenemos el primer ejemplo. Can I take one? Puedo tomar una. Es como un pedido, pero estamos pidiendo permiso para agarrar el objeto o lo que sea que estemos pidiendo. Entonces, can I take one? Según la imagen, ¿qué es lo que ella está pidiendo? En este caso, un libro. Entonces, can I take one? La respuesta sería afirmativa, yes, you can take one. O sería negativa, no, you can take the book. Ahora bien, si ustedes revisan la respuesta, tenemos en el primero, yes, you can take one. Y en el siguiente tenemos, ya utilizamos lo que ella no puede tomar. No, you can take the book. Entonces tenemos ahí las dos opciones. Siempre la pregunta va a tener dos respuestas. Bueno, dos opciones de respuestas, ya sea afirmativa o negativa. Entonces tenemos la primera ejemplo ahí, can I take one? La pregunta, vamos todos juntos a repetirla, can I take one? Muy bien, nuestras opciones de respuesta son yes, you can take one o no, you can take the book. Si ustedes se fijan, ya estamos utilizando respuestas un poco más largas. Pero si ustedes pueden utilizar yes, you can, puedes dejarlo de esa manera y estaría correcto. O no, you cannot. También estaría correcto sin mencionar, utilizarlo el verbo y lo demás. Muy bien. El número dos tenemos can of possibility. Cuando tenemos el uso de can con posibilidad. Entonces tenemos el primer ejemplo. I don't think the car can be repaired. Yo no creo que sea posible reparar el carro. O yo no pienso que el carro se pueda reparar. Entonces todos tenemos ahí con una posibilidad. Entonces vamos a leer nuestra oración. I don't think the car can be repaired. Muy bien, una vez más. I don't think the car can be repaired. Excelente. En el siguiente ejemplo, ¿can vodka be frozen? ¿Se puede el vodka congelar? Entonces recuerden que siempre tenemos en la respuesta, yes, it can be frozen, o no, it cannot be frozen si queremos las respuestas largas. Si queremos las respuestas cortas, sería solo yes, it can, o no, it cannot. Muy bien, ahora vamos a repetir nuestra pregunta. ¿Can vodka be frozen? Muy bien. Siguiente tenemos negative deduction. Cuando estamos hablando de deducciones negativas, tenemos el primer ejemplo. She can't be 18 yet. Ella no puede tener 18 todavía. Entonces estamos con duda, una deducción negativa. Vamos todos juntos a leer la oración. She can't be 18 yet. Muy bien, una última vez. She can't be 18 yet. Excelente. Ahora el número cuatro, natural ability or way of being of a thing or person. La habilidad natural o la forma de ser de una persona o de una cosa. Entonces tenemos el primer ejemplo, they can be very funny. Ellos pueden ser muy graciosos. Vamos todos juntos a leer la oración. They can be very funny. Muy bien, una vez más. They can be very funny. Excelente.
En el siguiente ejemplo tenemos Valencia can get very hot in August. Si ustedes se fijan ahí tenemos Valencia can get very hot in August. Valencia puede ser muy caliente en agosto. Vamos todos juntos a leer la oración. Valencia can get very hot in August. Una vez más, un poco más lento. Valencia can get very hot in August. Muy bien, una última vez. Valencia can get very hot in August. Excelente. Ahora, para verificar lo aprendido del día de hoy, van a resolver en su cuaderno lo siguiente. Van a completar las oraciones utilizando can or can't, su forma negativa. Van a escribir las oraciones en su cuaderno y en el espacio van a completar con can or can't. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa tomando todas las medidas de bioseguridad. Así que stay safe, stay home. See you tomorrow for a new class. Nos vemos mañana para una nueva clase de inglés.